Yo he titulado hoy esto que quiero compartir con ustedes, El poder del linaje. El poder del linaje. Amén. Dice la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Me gustaría hablarles hoy me gustaría que hoy tú salieras de aquí sabiendo quién eres. Es fácil vivir pensando que somos personas comunes, ordinarios, que no tenemos nada especial. Soy uno más dentro del planeta Tierra. Pero cuando Dios te creó, Él puso parte de él en ti. Se podría decir que tú tienes el ADN del Dios Todopoderoso. Tu destino es hacer cosas grandes, es dejar marca en esta generación. La verdad que no hay nada común en ti. No hay nada común. Pero muchas veces... No entendemos quiénes somos. Nos enfocamos tanto en nuestras debilidades, en lo que no tenemos, en los errores cometidos, en la familia de la que venimos y terminamos conformándonos con vivir en la mediocridad. Cuando nosotros fuimos creados para la grandeza. Tú y yo fuimos creados para la grandeza, es cuando dicen amén. Si tú hoy vas a escapar de lo común, si tú vas a escapar de lo común, tienes que recordarte cada día. Cada día tengo el ADN del Dios Todopoderoso. La grandeza está en mis genes. Provengo de un linaje de campeones. Amén dan un aplauso a Jesús! Zinedine Zidane, Zizou, fue un, es un, fue un gran jugador mientras estaba en activo jugando, ahora es entrenador del Real Madrid. Y como jugador, él fue uno de los mejores de la historia. Eh, su manera, su visión del fútbol, su manera de entender el fútbol, los pases, las cosas que hacía, eran increíbles. Tenía una manera peculiar. Pero lo más asombroso es que sus hijos, Enzo, Luca, Teo, Eliad, son sus hijos, juegan en el Real Madrid. Pero los cuatro hijos son buenos jugadores, pero los dos mayores, que son enzo y luca, enzo ya juega en el primer equipo y luca es portero. pero si te fijas en una cosa, zinedine zidane nunca jugó de portero. él jugó eh, en otra situación dentro del campo, pero nunca jugó de portero. luca no juega ni de defensa, ni de centrocampista, ni de lateral, ni de delantero. juega de portero. Pero la cosa es que es muy buen portero. ¿Cómo puede ser? ¿Es una casualidad? No, lo lleva en su ADN, por el ADN de su padre. Ahora yo quiero que tú lleves esto a lo espiritual. Tu Padre Celestial creó con palabras el mundo. Arrojó las estrellas en el espacio, pintó cada amanecer, diseñó cada flor, hizo al hombre del polvo y sopló vida en él. Esa es la clave. No es sólo el creador del universo, no es sólo el Dios Todopoderoso. Él es tu Padre Celestial y tú tienes su ADN. ¿Te imaginas lo que puedes hacer? Te imaginas lo que hay en ti. Cuando nos damos cuenta de quiénes somos, ya no andamos intimidados, inseguros, pensando, tengo escasez, no hay trabajo, no soy tan inteligente, provengo de la familia equivocada. No, tú provienes de la familia correcta. Tu padre lo creó. Todo, todo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y reinó treinta y un años en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Josías. Pero yo quiero que tú pongas atención en una cosa. David estaba en la línea ascendente de Josías, pero no era su padre. Su padre no era David. Su padre era Amón. Y Amón fue un rey perverso que Dios le cortó el reinado a los dos años. Pero lo peor era que su abuelo era Manasés, que era todavía peor. Reinó 55 años y fue un reino malísimo, un reino de idolatría, un reino de maldición, un reino en el que se, la, la nación de, de Judá fue hundida, se hundió en, en, en lo peor. 57 años de un reinado que no se conocía otra cosa qué escasez, qué idolatría, qué maldición, para remontarse a un buen reinado dentro del pueblo de Judá. Los únicos que llegaban a recordar a algún buen reinado eran los más ancianos, porque venían de 57 años de destrucción, de 57 años de maldición. Y Josías tenía dos oportunidades. Una, abrazar lo de su padre y su abuelo o abrazar lo que había dentro de su ADN. Porque también dentro del ADN hay una parte negativa. Nosotros cuando nacemos... Nacemos con la inclinación hacia lo malo por la naturaleza adánica que hay en nosotros. Entonces hay una inclinación a hacer lo malo. Pero cuando tú vienes a Cristo, eres una nueva criatura. Dios te salva y eres hecho hijo de Dios. Y Dios ha puesto, te ha creado, dice que eres una nueva criatura y ha puesto de su ADN en ti. Josías, seguramente hasta la edad de ocho años, le enseñarían todos eh, la historia de sus antepasados. Era hijo de un rey y esto era algo que se hacía con los que en un futuro serían reyes. Y Josías eligió y eligió la mejor parte. Él quiso parecerse a David. Por eso la Biblia dice que él anduvo en los caminos de David su padre. ¿Por qué? Porque él desarrolló, eligió el ADN ganador. Tú y yo tenemos la oportunidad de poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando sabes quién eres, eso cambia tu pensamiento. Cambia tu pensamiento de soy un desafortunado, nunca tengo cambios buenos, a tengo el favor de Dios, las bendiciones me persiguen. De este obstáculo es muy grande, a todo lo puedo en Cristo. De soy un, estudi un estudiante promedio, solo saco cinco raspados. A soy un estudiante de dieces, porque tengo la mentalidad de Cristo. Amén. De no tengo una buena personalidad, no soy atractivo. A soy una creación maravillosa, soy único. Cuando tú sabes quién eres, piensas como ganador, hablas como ganador y te comportas como ganador. No te atrevas nunca a pensar que no lo vas a lograr. No te atrevas nunca a pensar que eres uno más. No te atrevas nunca a pensar, no lograré mis sueños. Nunca saldré de deudas porque estás hablando incorrectamente. Tú sabes quién es tu padre. Tú tienes su ADN. Él creó los mundos. Nada es demasiado para ti. Tú tienes el ADN de Él. Puedes vencer esa enfermedad, puedes dirigir tu empresa, puedes llevar a tu familia a un nuevo nivel. O sin embargo, podrías creer las mentiras del enemigo y decir, ya he alcanzado mis límites, llegué hasta donde podía llegar. No, tú tienes que hablarte a ti mismo, tú te tienes que levantar la mañana y hablarte a ti mismo y decir, hablarte como un ganador. ¿Tú sabes que se espera que tú triunfes? Se espera que te alinees en la voluntad de Dios. Se espera que vivas sin deudas. ¿Sabes por qué? Por quién es tu Padre. Por quién es Él. Se espera que tú vivas en victoria. Amén. Que tú y yo vivamos en victoria, porque nuestro Padre no hace nada incorrecto, él no hace, él no hace nada fallido, Él hace las cosas perfectas y tú eres una creación perfecta de Dios. Amén. Dan un aplauso. En España son muy conocidos los caballos. En España, en Andalucía, los caballos son carísimos, son muy caros, y hay sementales. Caballos que son también, eh, cuando se usan, eh, caballos de carreras, ¿verdad? Cuando tú los lo vas a cruzar, un semental con otra, cuando los vas a cruzar, lo primero que miras es su eh, ascendencia, quiénes eran sus antepasados. Entonces, se mira todo. Se mira eh, cuál era el antepasado de él, qué ganó, qué fue lo que hizo, cómo tal. Entonces, antes de, de cruzarlos, ¿verdad?, se hace todo un estudio. ¿Por qué? Porque de ello depende de que de los potrillos que nazcan sean una nueva generación de purasangres, de, de caballos eh, con renombre, ¿verdad? Pero fíjate en una cosa, cuando... El potrillo nace tú lo ves y no se diferencia de cualquier otro potrillo tú lo ves y es igualito a cualquier otro potrillo tú no dirías que ese potrillo sería un, un pura sangre pero acaso crees que los dueños de los caballos los que lo cruzaron están preocupados? Dicen, ¡ay, madre mía, qué hicimos ahora que nos salió mal el invento! Ya metimos la pata. No. Ellos están tranquilos. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben lo que hay en su sangre, el ADN que tienen. Ellos saben el ADN del potrillo. Saben que al principio... Se cae el potrillo, no puede enderezar las piernas. ¿Cuántos no lo han visto, verdad? Al menos en un documental, ¿verdad? Cuando nace el potrillo, intenta ponerse de pie y se cae las piernas, no las sujeta bien, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros y con Dios. Sí, al principio puede parecer que nos cuesta enderezarnos cuando nos caemos. Puede que nuestro aspecto espiritual difiera mucho a veces de quién es nuestro Padre, pero déjame decirte una cosa: que Dios no se fija en ti, no se fija en tu aspecto. Él sabe lo que puso en ti y sabe que llevas el ADN ganador. Él sabe que tú llevas el ADN ganador. No le preocupa si al principio te tambaleas, si caes, no importa porque Él sabe que Él puso su ADN en ti. Amén. Solo tienes que mirar atrás. Tú solo tienes que mirar atrás. Y ver tu linaje espiritual. Y verás que provienes de un linaje de ganadores. Tu hermano mayor derrotó al enemigo. Tu ancestro Moisés. Partió el mar en rojo. Hay victoria en tu linaje. Hay una fe grande en tu linaje. David, un joven pastor, derrotó a un gigante. Hay favor en tu linaje. Sansón empujó las paredes de un edificio enorme. Hay fuerza sobrenatural y poder en tu linaje. Nehemías construyó los muros de Jerusalén cuando todo estaba en su contra. Hay incremento, promoción, abundancia en tu linaje. Amén. Esther dio un paso hacia adelante y salvó a su pueblo de una muerte segura. Hay valentía en tu linaje. No andes pensando, nunca podré superar esta adicción. Jamás me podré librar de esta atadura. Nunca veré a mi familia restaurada. No, tú vienes de un linaje de campeones. Este es, es tu ADN. Está aquí, está en tu ADN. Naciste para ganar, naciste para vencer, para vivir en victoria. Para eso naciste. No importa cómo te puedas ver, no importa cómo te puedas ver en la situación actual. Ese problema no llegó para quedarse. Esa situación no llegó para quedarse. Esa atadura no llegó para quedarse. La libertad está en tu ADN. Esa enfermedad no es permanente. Salud y bienestar están en tu ADN. Ese. ese ese problema familiar, esa contienda, esa división no va a durar para siempre. ¿Sabes por qué? Porque la restauración está en tu ADN. Cuando los pensamientos te digan, eso jamás pasará, que eso no es para ti, que no estás cualificado, únicamente tienes que hacer una cosa. Vas a revisar tu acta de nacimiento espiritual y recuerda quién eres tú. Ese pensamiento de nunca lograrás tus sueños, jamás sanarás. Solo tienes que decir: Estás equivocado. Te equivocaste de persona. Yo sé quién soy. Ya leí mi acta de nacimiento. Es más, le dices. Voy a verificar mi acta de nacimiento. Y dice, su favor me rodea como un escudo. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Él cumplirá el número de mis días. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Prestaré y no pediré prestado. La bondad y la misericordia me siguen. Los cambios buenos me persiguen. Eso está en tu ADN. Amén. Todo eso está en tu ADN. Si tus pensamientos te quieren decir otra cosa, tú tranquilo, tranquila. Sigue revisando tu acta espiritual. A muchas personas nunca les dijeron quiénes son. Escucharon voces negativas diciéndoles. No tienes talento, no eres inteligente, jamás te podrás casar, nunca saldrás de deudas, vienes de la familia equivocada. Mientras tú permitas, escúchame bien, mientras tú permitas que esas voces sigan sonando, ellas te apartarán de tu destino. Quizás nadie te dijo nunca quién eres. Déjame ayudarte. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Eres fuerte, inteligente, hermoso, sabio, creativo, valiente. Tienes semillas de grandeza. Todo lo puedes en Cristo. No vienes de un linaje ordinario. Tú tienes clase, tienes la victoria en tu ADN. Tú tu destino es hacer cosas grandes. Tú eres quien el Todopoderoso dice que eres. No quien te dijeron que eras. Tú eres lo que la Biblia dice que eres. Amén. Lo que el Todopoderoso dice que eres. Lo que tu acta de nacimiento espiritual dice quien eres. Ese eres tú. Amén. En el Antiguo Testamento. Entendían mucho mejor todo esto del linaje, el poder del linaje. Fíjate en una cosa. Dios empezó el primer pacto con un judío llamado Abraham. En esos días no tenías derecho a las bendiciones y el favor estaba limitado a un linaje, al linaje del pueblo judío, porque Dios los había bendecido por Abraham. En Lucas 13, Jesús vio a una mujer que había estado encorvada con una enfermedad por 18 años. Pero fíjate en una cosa muy peculiar. Jesús dijo, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús estaba diciendo, proviene de la familia correcta, la sanidad está en su ADN, tiene derecho a estar sana. Jesús se le acercó y la sanó. Y en otro sitio sucedió lo mismo, pero la respuesta fue al contrario. Una mujer vino y le rogó a Jesús que sanara a su hija. Y Jesús, una mujer... Que, era, que no era judía, era gentil. Y vino y le rogó a Jesús que sanara a su hija. Y Jesús le dijo, no puedo, el pan de los hijos no es para los perrillos. No, traducido, no eres del linaje correcto. No eres del linaje correcto. Pero gracias a Dios, cuando Dios murió, y resucitó, se cumplió la promesa y él hizo un puente entre los judíos y los gentiles. Amén. Y hoy nosotros somos hijos de Dios y de Abraham por la fe. Amén. La Biblia dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, escúchame bien pueblo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Toda la promesa es para nosotros. Amén. Está en tu ADN. Las promesas de Dios están en tu ADN. Ahora, no andes creyendo las mentiras que vienes creyendo durante toda tu vida. Vienes de la familia equivocada, tu madre era una histérica, tú también, tu madre era una depresiva, tú también lo serás, tu padre es un alcohólico, seguramente tú también. No, no, yo no voy a hacer eso. Tú has entrado en un nuevo linaje. Hoy Jesús te dice, como dijo en aquel día, a los principados y a las potestades. Este hombre hoy será libre de toda la atadura. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Y la liberación está en su ADN. ¿Cuántos dicen amén? Es para ti. Es el pan de los hijos. Amén. El pan de los hijos. Es para ti y para mí. Toda la bendición. Todo esto está en tu ADN. Quizás tu linaje natural tenga algunas cosas negativas, pero tu linaje espiritual siempre vencerá a tu linaje natural. El espiritual es mayor que el natural. En Jueces capítulo 6, los madianitas venían siempre contra el pueblo de Israel y hacían miserable su vida. Les robaban todo, le acababan con las cosechas, no los dejaban vivir. Y había un hombre llamado Gedeón escondido en una cueva por temor a los madianitas. Y un ángel se le apareció y le dijo, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Entonces Gedeón, yo creo que Gedeón dijo, ¿con quién está hablando? Yo no soy, no soy ni valiente ni esforzado. Estoy aquí intentando esconder algo para que esta gente no nos lo quite. Aunque él no lo era, Dios igualmente lo, lo llamó así. Como Gedeón, quizás te sientas débil, pero Dios te llama fuerte. Quizás te sientas intimidado, pero Dios te llama valiente. Quizás te sientas torpe, pero Dios te llama capacitado. Quizás piensas que eres común. Pero Dios te llama guerrero valiente. Cuando te levantes en la mañana y los pensamientos negativos quieran recordarte lo que no eres, ahí endereza tus hombros, atrévete a mirarte al espejo y di: Buenos días, guerrero valiente. Así. ¿Ah, Dile a esos pensamientos. Soy fuerte, soy valiente, tengo el ADN de un campeón. Tengo el ADN de un campeón. Tienes que recordarte quién eres tú. No débil, no derrotado, eres un guerrero valiente y esforzado. Amén. Pero fíjate en una cosa. El ángel le siguió diciendo a Gedeón, tienes que liberar al pueblo de Dios de los madianitas. Gedeón dijo, ¿cómo puedo liberarlos? Escucha bien, ¿cómo puedo hacerlo si vengo de la familia más pobre? Soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cuál era el problema? Gedeón no sabía quién era. Dios acababa de llamarlo varón esforzado y valiente. Pero él no sabía quién era. Y muchas veces nos pasa eso. Dios te habla, te dice que, que, lo que tú significas para Él, pero tú estás mirando tu realidad y no te das cuenta. No sabes quién eres. Pero fíjate una cosa. Capítulos más adelante, después Gedeón escuchó por boca de sus enemigos lo que Él era. Dice, luego dijo a Zeba, esto es Gedeón, hablando. A dos enemigos. Le dice, luego dijo a Ceba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Como tú, cada uno parecía hijo de rey. Me gusta. Que no solo Dios lo llama varón esforzado y valiente, sino que el enemigo lo ve como hijo del rey. Así es como Satanás nos ve a ti y a mí, nos ve como hijo del rey. Dios sabe quién eres tú. El enemigo también sabe quién eres tú. Ahora, asegúrate de saber quién eres tú. Tú asegúrate de saber quién eres. Compórtate como un rey, como una reina, como un guerrero valiente, porque tú provienes de la familia correcta. Tienes que hacerte un favor, apaga eh, eh, la grabación negativa que te recuerda quien no eres y ponte de acuerdo con Dios en lo que Él dice. Quizás te veas como cualquiera, quizás creas que eres uno más aquí en el planeta, pero Dios no te ve así, Dios te ve con el ADN de un campeón. Cuando Dios habló a Moisés para que él hablara con Faraón y, a, y dejase ir a su pueblo, lo primero, que Moisés dijo, dijo, lo primero que Moisés le dijo a Dios fue, ¿quién soy yo? Estaba diciendo, Dios, yo soy uno más. Faraón es un gran líder, es el líder de una nación, él no me va a escuchar a mí. Él no me va a atender a mí. Moisés no sabía quién era. Él creía que era que que no valía. Que era inservible, inepto y se enfocó en sus debilidades y en sus limitaciones y empezó a ponerle excusas a Dios. Dios, no puedo hablar con Faraón. Soy tartamudo, tengo un problema al hablar. Y Dios dijo, Moisés, ¿quién hizo la lengua? ¿Quién hace que el ciego vea? ¿Quién hace que el sordo oiga? Moisés soplé mi vida en ti, puse mi ADN en ti. Quizás te sientas débil, inepto, inseguro, pero yo no quiero oír. Tus excusas, deja de decirme lo que no puedes hacer, deja de decirme lo que eh, tus limitaciones. Yo tengo la última palabra y digo que eres hijo del Rey, guerrero valiente, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eso es lo que Dios nos llama hoy a ti y a mí. Amén. Eso es lo que Dios dice. Deja de decirme lo que no puedes hacer, tus limitaciones. No puedo, no valgo, no no sé qué. No, empieza a creer en quién eres, en quien Dios ha creado, en el ADN que Dios ha puesto en ti, lo que Dios ha hecho. Tú eres una creación perfecta. Dios cuando te creó dijo, he aquí, todo es perfecto. Amén. Dar un aplauso a Jesús. Así que voy a pedir a uh, la alabanza que suba. Y con esto quiero terminar. Hoy la historia de un águila que nació en un gallinero y se crió con un montón de pollos. Por años picoteó como pollo, pió como pollo, comió como pollo. Era todo lo que había visto. Pero un día miró arriba y vio un águila remontando el vuelo en el cielo. Y algo en su interior dijo, fuiste creado para eso. Su ADN le estaba gritando. Pero él, al ver su entorno, todas sus circunstancias decían, eres solo un pollo. Entonces tomó valor. Y le dijo a sus amigos pollos que remontaría el vuelo como ese águila. Ellos se rieron y le dijeron, ¿estás bromeando? Tú no puedes volar, eres solo un pollo. Y todo lo que había oído era pollo, pollo, pollo. Y eso se arraigó en su pensamiento. Pero en su interior algo dijo no es lo que soy. no nací para ser común. para vivir. no nací para vivir en este ambiente limitado. quizá esté en un gallinero. pero no pienso como pollo. no pienso ni ni, ni siento como pollo. y no me veo como pollo. ese no es mi destino. tengo el adn de un águila. Entonces él notó que sus alas no eran como las alas de los demás, que eran grandes, fuertes, anchas, y decidió tratar de volar. Así que agitó sus alas arriba y abajo lo más rápido que pudo y se elevó un poco del suelo, pero chocó contra un lateral del gallinero. Entonces sus amigos pollos comenzaron a reírse. Te dijimos, no eres diferente a nosotros. Pierdes tu tiempo, eres un pollo. Él no dejó que ese fracaso ni lo que le ni lo que le dijeron, ni las desilusiones lo disuadieran de lo que él perseguía. Cada día siguió tratando, esforzándose. Y en efecto, un día Empezó a remontarse en las alturas y empezó a remontarse. Y con cada respiración, él decía: Para esto fui creado, esto es lo que soy realmente. Él sabía que era un águila. Algunos de nosotros hemos estado demasiado tiempo en ese gallinero. Déjame decirte una cosa, tú no eres un pollo, eres un águila. No dejes que ese ambiente limitado te contagie, que la forma como te criaste, lo que alguien te dijo evite, que sepas quién eres realmente. Revisa tu acta de nacimiento espiritual, descubrirás que fuiste hecho a la imagen del Dios Todopoderoso. Dios te ha coronado con su favor. Tú tienes sangre real fluyendo por tus venas. No fuiste creado para ser común, para ser mediocre. Fuiste creado para remontarte. Fuiste creado para volar más alto. Tú fuiste creado para para la abundancia, para la oportunidad. Cambios buenos están en tu ADN. Deshazte de la mentalidad de pollo y ten mentalidad de águila. Quizás trabajes alrededor de un montón de pollos, quizás vivas con algunos pollos. Quizás tengas parientes que creen que son pollos. Tú tienes que pararte y decir, quizás viva en un ambiente limitado, pero no pertenezco a ese ambiente. Yo sé quién soy, soy un águila, soy hijo del rey, guerrero valiente, tengo clase, hay victoria en mi ADN. Hermanos, ustedes provienen. De un linaje de campeones. Levántense cada día y revisen su acta de nacimiento espiritual. Recuérdate siempre quién eres tú. Dios hoy quiere poner fin a tu vida de pollo, a tu mentalidad. No se ha podido ser por tus padres, por la manera en que te criaron. No lo sé. Quizás un maestro, alguien te dijo, todos somos pollos aquí, ¿dónde vas? Pero tú no eres un pollo, no fuiste creado como pollo, tú eres un águila. Y hoy Dios quiere cambiar eso en ti. Quiere que salgas hoy de aquí con el sello del ADN ganador. Si hoy tú quieres eso para tu vida, ven aquí rápidamente. Ven aquí, dile yo necesito eso porque por mucho tiempo caminé como pollo viví como pollo pensé como pollo vié como pollo siendo un águila Señor, enséñame a remontar el vuelo, enséñame a extender las alas y enséñame a no tener temor de nadie y que la gente pueda ver que yo soy un águila porque tu ADN está en mí Haces eso, creo y declaro que te remontarás a las alturas, te, le te levantarás por encima de cada obstáculo, establecerás nuevos niveles para tu familia y serás la persona de plenitud que.